Hola amigos de Vamos Deportes, ya estamos en las predicciones jornada 1 del Clausura 2020, presentadas a ustedes por Runza Autopartes. Aldo, un gusto. Un placer, señor. Vamos a hacer un partido del domingo, dos equipos que fueron muy mediocres el torneo pasado. Uh-huh. Estuvieron peleando el octavo puesto, la liguilla, casi todo el torneo. Y no veo mucha diferencia para este torneo. Puma recibe a Pachuca con un técnico pezolano. Así es, que llega del fútbol uruguayo, uruguayo de nacimiento también. Estaba dirigiendo al conjunto de Liverpool, donde fue campeón, un gran mérito. Porque si al no Liverpool de Uruguay. Ah, sí, al Liverpool de Uruguay, por supuesto. Liverpool, Inglaterra, Jürgen Klopp. Nada más para que no se confundan, claro, claro. Y para que vean que estamos enterados. Y la verdad, o sea, este director técnico muy joven, 36 años de edad, por lo menos es de bastante mérito ser campeón en Uruguay si no eres el Nacional o el Peñarol. Aparte, este técnico, él pagó su contrato, la cláusula de su contrato, la pagó de su bolsillo para poder ser agente libre y llegar al fútbol mexicano. Creo que es algo de mérito lo que está haciendo este técnico. Vamos a ver, Aldo, si sus ganas, le están pegando, su inspiración. Están pagando más en México que lo que le pagaba el Liverpool. Con bueno, eso pagó su carta. Pero no importa. Aún todo así, un negocio. Aún así demuestra esa sí, hambre. Sí, es por el amor al fútbol. De claro. Acuerdo, okay. Bueno, yo me quedo con esa sí, idea sí, romántica porque soy muy romántico. Solo por el amor al fútbol. Y bueno, vamos a ver cómo le va en su primera temporada. En el fútbol mexicano enfrenta un conjunto de Pumas que se reforzó con dos jugadores de la Major League Soccer, tanto Fabio Álvarez, que no tuvo mucha participación con el Galaxy, con Sebastián Saucedo, que llega de Real Salt Lake City. Así que vamos a ver cómo se plantea esta primera jornada. Yo me quedo con un empate entre estos equipos. Segundo torneo de Mitchell al frente de Pumas. Fue un torneo con altibajos el torneo pasado. Siempre estuvo muy cerrados sus marcadores, casi en todos los partidos ganaban por un gol o perdían por un gol. Yo creo que va a ser un partido complicado, mediodía en Ciudad Universitaria, no está haciendo mucho calor todavía, entonces no creo que afecte eso que dicen que afecta mucho el calor de la Ciudad de México en mediodía. Yo se espera un partido abierto, creo que los dos técnicos buscan empezar el torneo con un buen pie, mostrando que han cambiado, especialmente Michel, que está aprendiendo y que quiere lograr la liguilla, que creo que sería un gran logro para Pumas en este torneo. Mientras que el Pezolano y el Pachuca, yo veo un equipo disminuido, ¿no? Se reforzaron con Kasim Richards, el delantero jamaiquino de Veracruz. Que no hizo mucho en este torneo, ya en México. Entonces, no veo grandes expectativas para ninguno de los dos. Cristian Sousa es otro de sus refuerzos, sí, que llega del fútbol peruano, sí, del Cusco. El Cusco, entonces está acostumbrado a la altura. Así es. Es lo único que tengo que sé de él en este momento. Pero bueno, yo veo un partido abierto, pero con poco gol. O sea, creo que va a ser un partido de ida y vuelta, pero sin goles, porque no veo unos equipos muy encajados todavía. Espero que vayan mejorando durante el desarrollo del torneo. Pero me voy con un triunfo de Pumas solo porque están de local. Ok, yo me voy con un empate entre estos equipos. Ah, está. ¿Empate? Como que no le tienes muchas ganas de ver el juego, ¿no? No, sí, claro, por supuesto. Yo lo voy al Pachuca, lo voy a ver, pero voy a ver cómo va. Sí, mira, así es. Y lo que yo estudié es que a Pezolano le encanta jugar con un 4-3-3, una alineación bastante contundente que le ha dado un par de títulos al Pachuca, tal como lo hizo Diego Alonso en el 2016 con un 4-3-3. Muy bien, ahí está la información desde la cuna del fútbol mexicano. Chucky, regresa ya al sí, Pachuca. Lo extraña al Chucky, al que Guti. No lo quieren allá en el Napoli, échenlo para acá. Víctor Guzmán también que se les acaba de ir. Bueno, ahí está, empate, triunfo de Pumas. Gracias por estar aquí en las predicciones del Clausura 2020 en VamosDeportes.com. La mejor atención y el mejor servicio para el mantenimiento de tu automóvil lo encuentras en Runza Autopartes.